¿Cómo estás, Cube? Muy bien, ¿vos? Bien, emocionado. Hoy vamos a hablar de una de esas bandas, es lo que llaman indie o esas cosas que inventan los críticos ¿qué son los críticos de rock? Hay gente con traje y que dice, no saben tocar nada, pero opinan de lo que tocan los otros. Así que bueno, por suerte lo conozco. Pero la cuestión es que si hubiera que encasillarlos en algún lugar, sería esa indie, y que sucede mucho en la ciudad de La Plata, que es cuna de grandes bandas y tienen como este tempo particular, muchas corcheas. ¿Es un poco el Seattle argentino, La Plata? Yo creo que sí. Si tengo que decir algo sin el menor razonamiento, sí, te doy. Igual que yo, sí. Sí, hace poco estaba en mis clásicas sesiones de Escabio y YouTube y aparece un concierto de Él mató a un policía motorizado en una radio mítica yankee que se llama KEXP. K-E-X-P, K-E-X-P. Lo que dijimos fue, tomemos este show como referencia, toquemos algunas canciones de lo que tocaron ahí para hacer como un compendio de más o menos las cosas que pasan, cómo trabajan las guitarras. Y me parece que el trabajo del bajo acá está, lo destacamos también porque es como muy serio el rol que cumple a nivel armónico, porque a veces los otros no están tocando estrictamente acordes. Grandes canciones. Y me parece que está bueno también ver estas cosas y no todo el tiempo el Tube Screamer y la pentatónica. Vamos a salir un poco y descansamos un rato. Así que si te parece, arrancamos con Chica de Oro y Chamuchamos. Sí. Lo que veíamos ahí es más ni menos que una versión reducida con todas las partes, ¿no? No respeté ni la cantidad de veces que se repiten. Más o menos les mostré las estructuras de las cosas que aparecen. Es una versión bastante deforme, pero ahora vamos a ir parte por parte. Y en vez de grabar el tema entero ahí y que se me iban a dormir, grabé como las partes y ahora las vamos a analizar. La versión esta no obedece exactamente a la de la Dinastía Scorpio, que es un disco del 2012, porque acá aparecen como distorsionadores, la otra es como más tranqui. Acá vamos a ver que en el estribo pisan un pedalcito, ¿no? Para ver el trabajo de la guitarra, por ejemplo, vamos a hablar del hombre de la Telecaster, que es el niño elefante, los apodos son excelentes. El tempo es bastante alto, ¿no? Y el uso este de la corchea. ¿Sí? No es fácil tocar corcheas, eso ya es lo primero que veo. Que sean parejas, ¿no? Que tengan onda. Es exigente, lo que pasa es que esta gente vive con este recurso, entonces lo hacen perfecto. Pero yo que no estoy tan acostumbrado, me manco un poco, ¿no? No es joda, está bueno como método para estudiar también. Entonces vemos que la armonía que toca él es, cuando toca fa sostenido menor, toca tónica tercera. Cuando va al si, toca una octava. Cuando va al re mayor toca tónica tercera octava. Y cuando va al mi menor toca tónica tercera séptima menor. Entonces empiezan a pasar estas cosas. Armónicamente está muy bueno cómo arman las tensiones de los acordes. No son los habituales. Yo tocaría. No, pero él no. Él toca. Está bueno este paso de re mayor a mi menor. Cómo resuelve, ¿no? Cómo se van armando los voicings. Entonces, lógicamente, el bajo ahí está cumpliendo este rol. También corcheas. Entonces, la vuelta entera, primero toca eso que veíamos. Y la segunda vuelta es. Y
resuelve de otra manera. Eso sería la estrofa tocada por, vamos a ponerle que es la guitarra 1, o si hubiera una primera guitarra, es él, el niño elefante. Y cuando va al estribo, fa sostenido menor, si menor. Y usa, ahora en el estribo se ve que toca esto, de nuevo, tónica tercera, ¿no? Y después mi menor la. Mi menor, ¿no? Tónica, tercera, séptima menor. Y del la toca tónica, tercera y octava la tercera. Son formas de pensar los acordes y es lo que hace particular a cada banda. Como los tipos, no los ves muy a menudo, pasa en otras canciones, pero no es la forma normal, entre comillas, o por lo menos es particular la forma de usar los acordes, ¿no? Y está muy bueno como esta unión de este mi menor con este de la suena diferente a las voces se, como están más cerquita, está bueno cómo se mueve, como la séptima baja y es la tercera del la, ¿no? O esta cosa, los saltos que se producen entre las voces, está buenísimo. En un momento de la canción, uno de los guitarristas o la guitarra principal deja de tocar armonía para tocar melodías, ¿no? Imagínense que aparte de estas dos guitarras más el bajo, tenemos teclados, ¿no? Entonces hay el teclado se encargaría como la parte de colchonera y entre ellos dos se van repartiendo este trabajo entre que uno toca melodía, el otro toca octavas o hay poco acorde en el sentido tradicional, ¿no? Al menos en estos ejemplos que vemos. ¿No? Como que eligen ciertos motivos melódicos que hacen que se escaparse un poco de la clásica armonía. Por ejemplo, cuando el otro guitarrista está tocando mi menor, la, él toca solo notas, ¿no? Mi, fa sostenido. Eligen como esas melodías como para que se sale un poco del clásico acompañamiento. Y después hay un solo a lo... Lo veo como medio emparentado a esta cosa de Radiohead, ¿viste? De que no tocan los solos en el sentido tradicional de un solo como técnicamente. No, es como más duro el... Está bueno como encontró ese motivo, pero lo veo como, ¿viste? Con esas guitarras de Radiohead cuando entran y como que hay una suciedad. No es, está bueno ese gusto que le encuentran estas bandas así tipo indie que tocan la guitarra de otra manera. Es como un abordaje más punk. Entonces, está bueno cuando tocan. ¿Viste cuando Cobain tocaba un solo que vos decís, lo tocas igual y no es igual? Porque el chabón sí. No sé qué hacen con la púa. Tienen como una suciedad que es muy musical. Entonces, yo traté de emular eso un poco. Tampoco es que yo pudiera tocarlo mejor. Digo que me gusta esa cosa. Es como una rigidez muy, 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 muy musical. En el solo, esto que toca él. Yo le digo solo, pero no sé si cumple el rol de un solo. Es que es al final, donde ya están todos descontrolados. Como que esto que les digo, ¿no? No es la clásica pieza de guitarra tradicional. No es que hay un solo, ¿no? Son como unos patroncitos que él va desplegando en la misma cuerda, ¿no? El tema, a pesar de que está bueno, porque el tema se mueve por toda la armonía y nunca toca la tónica. ¿No? Y todo parece indicar que el tema está en re mayor, un acorde que no se toca jamás. Entonces, todo esto que hace... Será como la pentatónica de si menor, que es el relativo de menor de re mayor, ¿no? Yo lo veo como más re mayor, pero bueno, eso corre por mi cuenta. No quiero hundir a Cube en este razonamiento, ¿no? Y en el disco lo único que cambia es que en un momento pasa como... Tiene como una especie de armonizador, o lo habrá grabado dos veces, que conviven las dos, ¿no? A esto se suma la de abajo. Como que toca las dos a la vez. Acá lo toco las dos a la vez, pero queda como el ojete. Pero con el armonizador pasa eso, ¿no? Ese es el trabajo de la guitarra 1, ¿no?
Vamos a ver qué pasa ahora con la guitarra del chabón que tiene el mejor apodo del mundo, que es Pandro Puto. Me voy a poner de pie porque alguien que se hace llamar Pandro Puto ya para mí es el mejor guitarrista que conozco. ¿Para qué lo voy a buscar? Pandro era un poco mi ídolo cuando era niño. Era Thundercat, ¿no? Pero, sí. Acá está bueno, siempre hablamos de esto. Arranca el tema y Pandro Puto está tomando un tecito ahí y no está tocando. Eso está buenísimo. Si hay una guitarra, hay dos guitarras, pero no tienen que estar tocando todo el tiempo las dos guitarras. Entonces, espera. Entonces, cuando este hace esta vuelta que es... Y ahí entras. Cuando el otro está tocando fa sostenido, si menor, él toca este fa sostenido y se va acá, octavas. Y acá empieza a pasar algo que me fascina, que es que caen todos en lugares diferentes. En esta parte, el bajo y la guitarra del niño elefante van al unísono. Caen a la tierra. Pero el Pandro Puto no. O sea, es tan, 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 don. Y ahí recién caen. O sea, se empiezan a generar esos acentos. A veces uno se pasa... Y empieza como en la corchea de arriba del primer tiempo del compás siguiente o se anticipan. Entonces empiezan a pasar esas cosas que están buenísimas, generan como una dinámica. No todos tienen que caer exactamente en el mismo lugar y se genera ese bailecín. Entonces, cuando toca... Lo mismo pasa cuando va a mi menor la... ¿No? Y cae una corcheita después que los demás. El fa sostenido y el si lo toca así y el mi menor con terceras, ¿no? Y el la mayor así. Y cuando el niño elefante pasa a hacer esto, esa melodía, el Pandro Puto pasa a hacer lo que hacía el otro antes. Entonces, por un momento se cruzan las partes de guitarra. Y está bueno porque viene distorsionando Pandro y de repente apaga. Eso está bueno, como en el medio de la canción administran la distorsión y después vuelve, ¿no? Bueno, y ya cuando el otro hace el solo, lo que hoy veíamos como el solo, él ya está tocando esta parte. Suena, tiene como reminiscencias strokesianas, es ese tipo de trabajos. También me hace acordar a The Cure por momentos. Ellos tienen otras influencias más. Nunca sé si se llama. Esto también para los críticos de. ¿Dónde estás, Julia? Ya, ¿no? Para los críticos de rock, si es post-punk, toda esa beta, ¿viste? Pixies, Sonic Youth. El tema que vamos a ver ahora es La Noche Eterna, que ya sería de su disco La Síntesis O'Connor, que es del 2017. Primero que van a ver diferente es que aparece un capo, ¿no? Capo en fa sostenido, pero la sexta baja lo que sería el drop D si no estuviera esto, ¿no? La línea de bajo, nuevamente tenemos estas corcheas. Primero arranca en negras, ¿no? Que sería mi, do sostenido. Después toca la y si, ¿no? Una progresión en mi mayor. El guitarrista toca primero estos acordes. ¿Sí? Sugiere esta sutileza. El bajista toca mi y él estaba tocando este acordecito. Entonces quedan como acordes de sexta, ¿no? Cuando el bajista se va a do sostenido,
pasa lo mismo, ¿no? La primera vez que toca esto, está con el bajo en mi. Pero después está con el bajo en la. Y entonces toca las mismas notas, pero representan otra cosa. Bueno, y cuando llega el estribo... ¿no? Cuando él toca esto, me di cuenta que la secta estaba dropeada. Entonces, el estribo, y después se queda. Pero está bueno cómo este trabajo minimalista, son como melancólicas las partes, pero es como decías vos, que a la vez es como medio agridulce porque está todo bien, pero a la vez es como que te lleva a pensar, ¿no? Vamos a ver lo que hace la otra guitarra para entender un poco más qué hacía esta, ¿no? La otra guitarra también espera su momento y en lo primero que hace es... quinta, sexta y tercera de mi. Y después cuando va a la, pasa por la... toca tónica, tercera, quinta de la. Y lo que hace en el estribo, yo siempre pensé que era una sola nota. Siempre pensé que la parte de guitarra era así. Que estaba como esa... como en blancas, ¿no? Pero hace esto. ¿Sí? Se ve ahí que la púa pasa por las cuatro, de la tercera a la sexta. Y después, cuando veíamos que el niño elefante se queda acá, lo que hace Pantro es ir buscando diferentes arpegios de mi mayor y la mayor, que sería lo que están tocando todos, ¿no? Entonces arranca acá, con el que vimos hoy, pasa este la. Después elige tocar esto, que si lo pensáramos así, sería como la tónica, tercera mayor y tónica, ¿no? Otro mi. Pasa este la, que viene de acá. Y después se va a otra posición de mi, otra de la. Esto sería mi. Y ahora toca. ¿Sí? Ese es el finalcito que tenemos. Entonces, una se queda clavada. Entonces va generando, a pesar de que son las mismas notas, cuando el otro cambia de zona o de arpegios, empiezan a generar otras tensiones, ¿no? Entre las dos guitarras. Y se genera esa onda medio cajita musical, que es excelente como van pasando los intervalos. Y bueno, es otra forma de usar las cosas, ¿no? A veces no tocar, entrar en diferentes zonas del mango para generar sonoridades como más espacio, diferentes afinaciones. Por eso les digo, vale todo acá. Y está bueno ver cómo laburan los demás, a pesar de que por ahí no sale tu banda de cabecera, o sí, o estés llorando en este momento con estos grandes temas, ¿no? Cube, ¿querés tirar algunas directivas de qué ves que usan o algo así? Dale. Si querés empezamos por el bajo. Santiago motorizado, bueno, lo he visto mucho con Jazz Bass y por momentos hay Precision, así que va alternando entre esos dos. En este show se lo ve con esos mini Ampeg, los chiquitos con caja chiquita, claramente tiene que ver con la situación. Pero se ve que él suele elegir, se ve Ampeg porque, por ejemplo, en Lollapalooza, en los últimos shows que hay imágenes de él, se ve detrás de él una heladerita Ampeg. Así que claramente no sé si es backline o sonido de él, pero suele ir por ese lado. Y después, en cuanto a violas, hablando del setup de Gustavo Monsalvo, hay una nota en Indio y hecha por Julieta Heredia en la que habla un poco de los efectos, cuenta sobre su pedalera. Es muy interesante, cuenta que es muy fanático, fue de los Big Muff y en este momento se quedó con el Dragon 71, la versión de Cluster. Y habla un poco de su idea de sonido, que siempre fue un poco más muriento, pero que ahora estaba como que su base de sonido ideal es una viola limpia con un delay. Y de hecho, es por lo general en los videos que yo he visto, es muy simple bobina. Se lo ve con una tele, en este caso, con un Strato o hasta con una Jazzmaster. Entonces, es el que suele ir por ese lado. En cuanto a equipo, casi siempre se lo ve con un Deville, un Fender Deville 212. A los dos se los suele ver con Fender. Mira. Ya te digo, sea equipo de ellos o backline, vas viendo que se van moviendo. En este caso no se ven los equipos, pero supongo que por el audio, por cómo los usan y por la elección común de ellos, tiene que venir por ese lado. Y en cuanto a pedales, hablando de nuevo de Gustavo Monsalvo, que es del que encontré información,
es muy interesante porque es muy minimalista y habla de eso, de la simpleza y de que necesita poco y tiene dos drives, dos modulaciones, dos pedales de tiempo. Los dos drives son de cluster y son un Ithaca y un Dragon, o sea, una distorsión más marshallera y un Fuzz más Big Muff. Después de Dédalo usa un 3 y un mod, un trémolo y un phaser, que de hecho en uno de los temas se escucha un phaser como muy sutil, sí. Se escucha una modulación, la verdad, muy sutil, con una onda muy lenta. Esta situación permitiría adivinar que es el mod de Dédalo. Y después habla mucho de su amor por el Space Echo de voz y también tiene un Memory Man de Electro-Harmonix. Claro. Esos son sus dos efectos de tiempo. En el caso de Pantro Puto, no hay tanta data, se lo suele ver... También lo veo siempre con Fender, se lo suele ver muchas veces con Les Paul o él suele elegir como el doble bobina. En este caso la elección no es exactamente esa porque tiene una Gretsch con esos filter trons que son extraños porque suenan como muchísimo más agudos que un doble bobina tradicional. Bien. Así que hasta que te diría que me parece que se emparenta más con un micrófono de tele a nivel sonoro que a un humbucker tradicional. Pero en general la elección de todos es bastante clásica. Es como interesante cómo todo juega para la canción y los efectos por lo general son muy sutiles. Y me parece que las distorsiones o fuses entran a cumplir un poco esa función que decís vos de esa cosa medio... No tan prolija, viste, que está en la ejecución, se nota, y se nota también en la elección de los drives. Y me parece que las modulaciones cuando se usan de manera muy sutil. Por ahí el juego está sobre todo en ese cambio de plano de limpio con delay a distorsionado y desprolijo. También por ahí la influencia ahí es Nirvanera o Pixies, como decías vos, me hace acordar como a ese tipo de desprolijidad. Sí, excelente, coincido totalmente, querido. Así que vamos a escuchar El Tesoro, la última, y volvemos. Para empezar hay que destacar que las canciones son gloriosas, entonces funciona todo lo que le pongas, ¿no? Acá vuelve a aparecer el capo en el mismo lugar, casualmente. Y acá hay una base de bajo que está buenísima, ¿no? El tema está en la misma tonalidad que el anterior, estamos hablando de mi mayor, ¿no? Lo que él toca, la base del tema es mi mayor, do sostenido menor. Y el bajo toca... Lo que escuchamos acá... La parte de guitarra líder, si se quiere. Digamos, cuando está acá toca tercera mayor, séptima mayor. Y cuando viene acá toca tercera menor, séptima menor. En el do sostenido menor, ¿no? Pero es lindo el intervalo que eligen. Esas texturas van como tejiendo intervalos que están buenísimos, que no son los clásicos intervalos de rock. Viste que la séptima mayor en el rock es como soft. Bueno, pero acá está hermosa. Y después toca... Cuando va a mi mayor, esta nota es ni más ni menos de nuevo que la séptima mayor, ¿no? Do sostenido menor. Mi mayor, do sostenido menor. Después hace esto de tocar. Como que deja pasar el primer teo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Elige tocar en los tiempos 2 y 4... Una cosa que es ingeniosa porque no es la clásica que uno está siempre pensando en que el primer tiempo hay que tocarlo, él lo deja pasar. Hasta que viene el estribo. Y acá creo que es el pináculo de lo que vamos a ver. Es muy emocionante lo que pasa. La guitarra principal, si se quiere, la del niño elefante, toca esto. Thank you.
buenísimo. Como es un arpegio muy pensadito que encastra perfectamente con el bajo, ¿no? Eso es lo que toca la guitarra, digamos, líder. Pero lo interesante, o lo que es increíble, es la conjunción con la otra guitarra que ahora vamos a ver. Al final hace esta melodía. Pero empieza de nuevo en la séptima mayor. Está buenísimo el intervalo que elige. Empezar un solo en la séptima mayor no es lo normal, es loco, ¿no? Cómo suena el intervalo, vos la escuchás y decís, ahí hay algo interesante, ¿no? Bueno, eso es lo que hace la guitarra líder. Vamos a ver qué hace Pantroputo. Bueno, en este tema, el trabajo de Pantro está mucho más vinculado al bajo, ¿no? O a esta cosa. O sea, mi, do sostenido. Cuando toca mi, toca tónica, tercera, séptima mayor. De nuevo aparece esto, ¿no? Está todo el tipo. Y cuando va al do sostenido, toca las octavitas. Y cuando va al estribillo, recuerden que el estribillo es la, si, mi, ¿no? Él toca esto. Está tejiendo ahí. Parece como esas líneas de cuerdas, ¿viste? Que se mueven en primer violín. Entonces, mientras el otro toca. Se empieza a generar eso. Y es hermoso. De hecho, tengo la piel de gallina en este momento. Y encima, arriba de todo eso, estás escuchando. O sea, es todo impresionante. Muy, muy, muy épico. Y cómo el estribillo pide mi mayor y aparece. Si no aparece la séptima mayor, te falta algo. ¿No? Cuando aparece ese, decís, ah, sí. Entonces, lo que hace Pantro es tocar, elige obviamente estas notas de la mayor. Y acá como que lo pone suspendido, ¿no? La cuarta aumentada. Y cuando va el mi. Aquí aparece la séptima mayor. No es lo normal que una parte de guitarra en un estribillo sea tan lúcido, una partecita ahí que no es la líder, pero es tan lindo como teje todo. Y al final. Y se queda. El tema está en mi y él toca quinta, tercera. Este intervalito. Mientras está él. Entonces, esa elección de una melodía es lo que veíamos como que veíamos con The Cure, que está todo muy pensado, los arpegios están muy pensados, entonces quedan estas como micromelodías épicas metidas en partes de guitarra, en un estribillo uno está esperando. No, y el chaval está tocando. Es glorioso. Este intervalo, porque entre el arpegio, esto que uno espera. ¿Qué esperas a ver? Metí ese motivo. Este patroncito. Usó una cosa matemática para hacer algo glorioso. Bueno, no me quiero estar. Podríamos hacer un capítulo sobre esta parte y tal nomás. Vamos a la conclusión, si es que hubiera que hacer una, y nos vamos al carajo. Bueno, Q, entonces son apenas algunas muestras de una banda muy interesante. Tienen como esa mística, bueno, lo que decíamos hoy, ¿no? Esa atmósfera stoner, indie, post-punk, punk, no sé qué. Pasan muchas cosas ahí muy lindas. Y siempre que veo una banda, por más que no sea, o sea, del cualquiera, no sé, veo a lo que quiera, los Teletubbies, y yo me cuelgo a ver qué pasa, cómo están trabajando, sobre todo las guitarras, que más o menos lo que entiendo. Y veía este show y decía, claro, qué bueno cómo se reparten el laburo. Pensar que aparte, como decíamos hoy, hay un trabajo de sintetizadores y todo muy interesante, de búsqueda de audio. Entonces, armonía hay. Está el bajo, que es una pared. Generalmente
toca las tónicas fundamentales, pero también tiene unos dibujitos, mete unos intervalos que le hacen muy bien, ¿viste? A veces no toca la tónica, sino que toca, no sé, como una novena, algo así, y la canción gana en vida. Es muy interesante cómo toca con la púa, las corcheas, muy bien. A veces toca todo para abajo, otras como que rasguea. Pero muy interesante el trabajo del bajo y cómo canta. Bueno, cantando es NBA, pero está bueno cómo los guitarristas eligen dos tipos de guitarras bien diferenciados y eso ya marca un criterio estético, ¿no? Cómo generalmente se panean y cómo arman este universo, cada uno con sus truquitos, poca nota, ¿viste? Como en diferentes lugares de espectros del mástil. Y va, es lo que decía, y van tejiendo como unas mantas sonoras que están buenísimas porque no es el clásico acompañamiento guitarrero de por ahí otros que son mucho más virtuosos, pero no tienen la inventiva o la gracia y el talento para hacer cosas lindas como estos, ¿no? Sí, creo que va por ahí. Es como acompañar una buena canción, pero como decís vos, está el fogonero tradicional y está esta forma creativa de encontrar los lugarcitos y llenarlos con cosas que aportan un poco más que el acorde más duro o como el color neutro que suele dar. Sí, es muy interesante. Sí, eso sumado a que usan intervalos que no son tan buenas, las séptimas mayores que meten, las novenitas, las sextas, vimos un tema que era todo con acordes mayores de sexta, que no es tan común. Y entonces ya eso hace que cuando vos planteás un acorde mayor, pongo por un ejemplo, ¿no? Del clásico de tónica tercera, quinta, y le agregás un intervalo, ya la melodía de la voz empieza, ya desde la composición presumo que deben partir de este tipo de acordes, ¿no? Porque te generan otras notas para arrancar que siendo la triada tradicional. Bueno, esto puede estar equivocado como todo el resto del video, así que tómenlo con pinzas, ¿no? Nos vemos la próxima, Milton, adiós. Nos vemos.